Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la fiesta del rugby, bienvenidos al canal de la Universidad Nacional de San Juan. Aquí estamos en el 33-1, aquí estamos disfrutando en la cancha de los Patos, en el Universitario Rugby Club, la fiesta del rugby regional, la fiesta del rugby cuyano, el top 8. Con el partido más importante de la temporada, mirá lo que te digo, con el partido que trae un montón de back, un montón de historia en el rugby provincial y ahora también en el rugby cuyano. Señoras y señores, allí está, esa es la hinchada que está apoyando a la universidad, al equipo de Héctor Gómez y también de Pedro. Esa es la fiesta para este gran clásico entre los Patos y el Piquén, entre Universidad y San Juan Rugby, entre los dos sanjuaninos que quieren el liderato de la tabla porque los divide un punto, porque jugaron la primera fecha y los dos ganaron, porque hay muchas ganas de un lado y del otro de quedarse con este partido, señoras y señores, y aquí estamos con Campus Deportes para todos ustedes, para disfrutar el rugby, para vivirlo, para acompañar a la Universidad Nacional de San Juan, para que todos ustedes vayan entrando un poquito, vayan metiéndose cada vez más de a poquito en este mundo del rugby en la provincia de San Juan, en este mundo del rugby en la región de Cuyo. Señoras y señores, bienvenidos al Top 8 Universidad San Juan en Sama TV. Rápidamente repasamos en Universidad Javier Miodoski, el 1, el 2, Guillermo Palacio, el 3 para José Cantoni, 4 para Federico Gutiérrez, 5, Jamaica, Leonardo Luna, el 6, el Zapito, el capitán Santiago Pérez, 7, Julián Aguiar, 8, Tomás Robedati, número 9 para Mariano Lafalla, el 10, Juan Ilanda, el 11, Leopoldo Más, 11, 12 para Octavio Camus, el 13 para Mauricio Funes, 14 Ivo Rodríguez, 15 Rafael Lertora, 16 Ariel Manrique, 17 Nicolás Martínez, 18 Esteban Pajés, 19 Juani del Carril, número 20 para Laboronie, 21 para Javier Falcón, 22 Juan Arancibia, 23 Octavio Ibáñez, el equipo de Héctor Gómez. Esos son los Patos. Ahora conocemos el equipo del Piuquén, conocemos a San Juan Rugby. El 1, Sebastián 10 Corali, 2 para José Moreno, 3 Gastón López, 4 Marcelo Benzi, 5 Maxi Salas, 6 Eduardo Coppolo, 7 Juan Benier, 8 para Tomás Lloveras, 9 Santiago González, 10 Carlos Castro, 11 Luis Manrique, 12 Emanuel Reynoso, 13 Gonzalo Pérez, 14 Francisco Andrés, número 15 Juan Pablo Castro, uno de los importantes, uno de los resonantes en el rugby, 16 Federico Gutiérrez, 17 Agustín Estorneau, 18 Joaquín Fornés, 19 Javier Camargo, 20 Federico de la Fuente, 21 Pablo Cortés, 22 para Perelo, 23 para Carlos Ramela. Y está el equipo de San Juan, el equipo visitante, señoras y señores, en este gran clásico de Cuyo, en este gran clásico del top 8, después de mucho tiempo en este regional se ven las caras, en el más importante de esta región del rugby, en el más importante del rugby para todos nosotros, para todos ustedes. Patada inicial, señoras y señores, el clásico está en marcha. El clásico se juega en Pocito. Ahí está el Sapo Pérez tratando de armar hacia adelante el molde de la universidad para defenderla, para cuidarla, para que quede del lado de la U. Arriba el patarón de la falla, el viento que no juega a favor de la universidad, por lo menos en esta primera parte. Uñas y dientes por allí para contener la falla hacia atrás. No pudo agarrarla, ahora sí. La pelota sigue jugable para Universidad. Luchan todos, la Rafael Lerto es uno de ellos, no podía llegar la falla. Ha recuperado la pelota San Juan Basalas, el mol que defiende la pelota para el equipo visitante.
juega rápido y de primera hacia pelota larga de Santiago González abriendo el juego, cuidado que va de cabeza para tratar de penetrar las líneas defensivas de Universidad y no pudo finalmente el San Juan. El partido empezó así de movido, señoras y señores, cerca de la zona de conversión de Universidad, San Juan se llevó el juego, San Juan se llevó la pelota hasta allí, todavía no puede armar juego ofensivo la Universidad, va otra vez llover hacia el piso, la cambian de lado para Salas, Salas que intenta, no puede penetrar por allí. La marca de Funes abriendo el juego otra vez para que vaya teniendo el André. André que va. Pelota que sigue en poder de San Juan. Lucha Universidad para que no prospere el avance. Va a Lloveras otra vez. Ahí estaba dando una mano también Carlos Castro. Pelota que la juegan nuevamente para López. López que intenta la marca. Era de Pérez. Con uñas y dientes. La pelota la van a jugar otra vez para Maximiliano Salas. Todos ponen allí en la zona, cuidado que se abrió, no, han cerrado otra vez sus líneas, sobre la línea de conversión, sobre la línea. Señoras y señores del trail, la lucha, la pelea, y por ahora la rescata Universidad e intenta San Juan meterse de cabeza en los primeros 5 puntos del partido. Allí está con todo, va el San Juan, se defiende. Los gordos de Universidad, más atrás la pelota otra vez para que vaya teniendo Castro. Universidad con todo, piden falta y no le dan la pelota, es nuevamente de Carlos Castro, intenta el mol que se abre para defender la zona de los patos. Qué partido, así empezó, señoras y señores, lleno total, te digo, en el Universitario Rugby Club, aquí en el anexo de la universidad, como los conocen otros, en la calle 5, la cámara es de Cristian Murciano. El trabajo es de Campus Deportes para Sama TV, otro más de este 2019, el segundo y el segundo en el rugby para este año. Ensordecedor el aliento de la hinchada que tenemos acá muy cerquita de Universidad, colmada las tubulares que pusieron allá en el sector este también para la gente del San Juan, que ha llegado en un muy buen número también a este otro extremo, diríamos, de la provincia de San Juan, a esta otra parte, a esta otra punta del rugby sanjuanino. Van a armar el scrum, será para San Juan Rugby. Una tarde maravillosa, la verdad, todo el mundo del rugby, todos aquellos que no son del rugby también están aquí presentes, prendidos como pueden, a través de las redes, por todos lados, para seguir. Allí se desarmó el scrum, vamos a ver. Impresionante la tarde que tenemos, el que usted puede vivir y disfrutar a través del 33.1, a través del canal de la Universidad Nacional de San Juan, Sama TV, para disfrutar el deporte de la provincia de San Juan, para llevar cada una de las alternativas de los deportes de la provincia de San Juan. Allí está en el scrum, otra vez se desarmó y la pelota es para San Juan. Vamos a ver, segunda vez que se desarma el scrum, las primeras del partido son estas acciones emotivas, por supuesto emocionantes, positivamente para el San Juan porque está cerca de la conversión, emocionantes por allí para agarrarse y comerse todas las uñas para la Universidad porque tiene que defender allí apenas un metro de la línea de try esa pelota para tratar de rescatarla y tratar de armar lo que puede ser el primer ataque para la Universidad. Recordamos que empezó el kick-in a partir de San Juan, allí está la pelota que está controlando otra vez Lloveras, abre en el juego, saca y gana Universidad, ahora sí gana metros, tiene la bola pero otra vez hay una infracción, otra vez la pelota para San Juan en el scrum. Vamos a ver, allí está marcando la zona el árbitro. Todavía no hay puntos, todavía no hay ganadores ni perdedores en la tarde de hoy. Otra vez la pelota que va jugable para San Juan, la sacaron
por la derecha, avanza con ella González. Contra la línea González. Finalmente la pelota es para Universidad, ahora sí. Por eso el aplauso de alguna de las personas. Me gambeteó la hinchada, Murciano. Se armaba de aquel lado, se armaba en el sector norte de la tribuna. Esta vez eligieron el otro sector. Por mí está bien, por mí no hay problema. Es usted el que escucha ahí. Es usted el que va a llegar preguntando tres veces qué le dijeron. No. Allí está el pelotazo largo de Universidad otra vez en el line. Vamos a ver. En el line está marcándolo el juez, es justo a la altura donde está la hinchada más bulliciosa que tiene el San Juan. Muchísima gente llegó. Hasta Pocito. Te diría que era incesante el ingreso de autos cuando llegué yo. Cuando estuvimos acá hace una hora, ¿no? Una hora antes del partido, en realidad, un poco más, tal vez. Cristian llegó, no sé, 12:30, 12:45. Claro, llegó las empanadas, la punta de espalda que está muy buena, me dijeron. En fin. La pelota es de Universidad. Hacia atrás ahora, sí, atacan los patos, avanza. Landa no pudo, Landa finalmente. Allí estaba... Otra vez la defensa de San Juan. Caputo que no pudo. La pelota es de Universidad y va Landa. Landa que juega en corto. Pelota que queda jugable. Vamos a ver la lucha ni la disputa. La falla finalmente la saca hacia adentro para que vaya teniendo la de Javi Medoski. Medoski que va con toda la fuerza. Lo tumbaron, lo lanzaron hacia adelante. Ahora Palacio. Todos ponen la pelota de Universidad. Landa que abre por el otro sector para que vaya a buscarla. Rodríguez no es ese, Llegará, Robedati, finalmente San Juan la rescata y la situación cambió, ¿no? La pelota estaba todo invalidado, por eso hay salida para la U, pero lo cobró lejos, La pelota es de Universidad, veremos, será el primero, porque lo veo al Juan Ilanda con ella. No, lo hizo bien atrás a la mitad del campo. El penal que irá afuera seguramente por el Rafa Lerto, la que la va a colgar allá bien lejos, cerca de los Aguaribay. Apenas rozaba alguno y la pelota tiene que impulsarla otra vez el San Juan. Cerca de la zona del try. Están como locos. Acá y allá enfrente, ¿no? Se hace ensordecedor por momentos. Arriba ganaba otra vez Landa, la hicieron bien esta vez para que vaya por el sector central. Pérez, va Pérez con bola topadora, la deja jugable para la falla, la abrieron otra vez para Palacio que busca abriendo el juego, Palacio llevándose puesto todo el tractorcito que la deja jugable hacia atrás ahora para que vaya a buscarla Mariano. La falla otra vez, Landa hacia adelante, todos la tienen que ir a buscar, finalmente es de San Juan la pelota para que salga jugando André. Pelotazo largo, recupera nuevamente Universidad. Allí quedó el mol, allí se armó, lo vemos. A Jamaica Luna por allí tratando de defender y cuidar esa pelota. Sigue jugable otra vez para el Sapo. Pérez adentro nuevamente para Gutiérrez. Va Alfredo Gutiérrez. Intenta lucha y le pone todo lo que tiene Gutiérrez. Y el viento para mí. Y el azul se le mete hasta en las entrañas. Mí. Ahí está. La pelota de la falla. Pero hay una falta. Lo que ha marcado el árbitro y es para el San Juan. No hay puntos, viste los clásicos cómo son, ¿no? Pasa de todo. Te comes las uñas, te volvés loco, gritás, quedás sin garganta y en la cancha todavía no hay puntos. En un partido de mucha fricción, en un partido de mucho conocimiento previo de ambos equipos, de mucho estudio por parte de ambas escuadras. Y se nota en el campo de juego, no se dejan un centímetro de ventaja aquellos jugadores importantes, de un lado y del otro.
tanto de Universidad como de San Juan. Y aquí estamos con todos ustedes en el 33.1, en la televisión pública, en la televisión de la Universidad Nacional de San Juan, para todos ustedes, totalmente pública y gratuita. La pelota larga que la tiene que ir a buscar en el fondo ahora para salir. Por allí Pérez, va el mono. Ahora sí, la tiran larga y hay que ir a buscarla. La tiran larga y hay que ir a buscarla. Finalmente le queda a Castro. Hasta ahí nomás llegamos, cuidado. Sigue Juan Pablo Castro mostrando la jerarquía. La deja jugable hacia atrás para González. González que la tira hacia adentro. No llegaba Castro, ponen todos un ratito. Finalmente es del Sapo. Pérez que vale, robaron la pelota. Le queda a Ivo Rodríguez. Y la pelota es de Universidad. Cruzó la línea la gente del San Juan. Y así se pone la hinchada, ¿eh? Señoras y señores, el scrum será para Universidad, es lo que ha marcado el árbitro. Vamos a ver si pueden aprovechar lo importante que es en el campo de San Juan. Lo importante que por ahora se juega lejos del arco o de las H's, de la U, del equipo de Héctor Gómez. El scrum que se forma y la pelota que la tiene que jugar la falla. La tira larga, ahora sí, jugando Gutiérrez. Mirá qué zancada la de Gutiérrez, la deja jugable para Universidad. La va a buscar Ivo Rodríguez hacia atrás otra vez. Va nuevamente Gutiérrez, ahora con Luna en Leo. Va Jamaica contra el piso, la deja también jugable para la falla. La pusieron para Landa, otra vez adentro para Octavio Camus, que la tira larga. A esa pelota para Funes, va el Mauri Funes poniendo todo lo que hay que poner. La guarda igual para Universidad, largo el pelotazo ahora para Lerto. La va Lerto con toda velocidad. ¡Ay! Lo tocaron justo. Justo cuando ingresaba en la zona del try. Lo tumbaron afuera, por eso el inline es para San Juan. Muy cerquita de la conversión estuvo la Universidad Nacional. Esta vez con una muy buena jugada que la sacaron por afuera a los winners. Buscaron la combinación, digo, de velocidad por el otro sector. Y se vuelve a jugar otra vez un paso afuera de la línea del try. Allí está la pelota, la jugaron rápida esta vez para Lloveras. Lloveras que la baja y trata de salir el San Juan. Armaron el mall para pechar y empujar todo lo que pueden y ganar metros y llevar esa pelota lejos de sus postes. El largo, el pelotazo ahora, el que tiene que ir a buscarla el Leopoldo Más. Landa para Más otra vez, ahí está, pidiéndole el Sapo. Sigue Leopoldo Más, el largo, el pelotazo. La tiraron afuera, no, el viento la frenó, la llegó a las manos. En última línea, Maximiliano Salas del San Juan en la mitad de la cancha. Todos ponen jugable para González, otra vez la pelota para Menzi. La tiene el San Juan, el 4 que la deja otra vez, depositada para que González juegue por el otro lado para Pérez. Pérez que va. Había chocado el topetazo de la de Julián Aguiar. La pelota otra vez de López. Gastón López que va. Lo pasaba por arriba. Esta vez al número uno Javier Medos, que igual lucha y lucha Universidad y gana la pelota esta vez. En el mall. La fuerza es de Jamaica. Jamaica que se hace grande y la falla que juega para Aguiar. Aguiar para Pérez. El Sapo que la abrió toda para Lertora. Y allá va el número 15. La tiró larga y la fue a buscar. Todos la van a buscar ahora sí. Cuidado al pique. Y la pelota quedó en el San Juan. Y la pelota otra vez es de San Juan y se salva. La visita otra vez sobre la línea, se agranda, se agiganta. La formación de Universidad en esta primera parte, nada que ver con el partido que vimos frente a Marabunta. Veo que los nervios ya quedaron en la historia, ya quedaron en el antecedente de haberle ganado a Marabunta y nada más. Este es el clásico y se empezó a jugar desde el minuto cero. Con dientes apretados, empezó a jugar desde el minuto cero, con la mente puesta en el resultado, en el objetivo, como dice Héctor Gómez, se cansó de decirlo en la semana, en la radio, en todos lados. El Guille Palacio para jugarla, pero están limpiando la zona, ¿no? Están sacando a la gente hacia atrás.
que vaya donde está el público. El orden que tiene el rugby es lo que admiro siempre. Irá Gutiérrez arriba, la bajaron otra vez para la falla de primera para Landa, Landa que va a jugar con Octavio Camus, Camus que iba a buscarlo y se le escapa, Mauricio Funes, la pelota queda jugable, igual la recupera el San Juan. El tackle había sido el propio Funes, por allí estaba más también Leopoldo poniendo lo que había que poner, Benzi que le queda la pelota para él y avanza el San Juan poniendo todo, lo tumbaron justo en la mitad de la cancha. Mirá cómo levanta Jamaica Luna, la pelota es de González, se le escapó otra vez al San Juan y el árbitro dice que la pelota es de San Juan Rugby. Alguien cruzó la línea antes de que se escapara, por eso es el penal. Seguí el S15, Juan Pablo Castro. Hace un rato mostró la jerarquía aquí en esta punta. Seguramente buscará el line. Con todo el viento a favor, San Juan. Mirá, ya a lo lejos. Bien lejos, ganando territorio. El San Juan le va a quedar a Ivo. Ivo que no pudo bajarla. Y finalmente la dejó ir. Inteligente Ivo Rodríguez en esta. La salida es para Universidad. Y todavía no tenemos puntos. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 17 minutos de tiempo tenemos de esta primera parte. Mirá, queda mucho todavía por andar. Queda mucho por jugar. Entre Universidad y San Juan en este primer partido del torneo cuyano. Entre sanjuaninos. Clásico que, como les decía en la semana, como les decíamos, en Campus Deportes no solamente acapara la atención de el hincha del rugby, del hincha de la Universidad de San Juan, sino también de todos aquellos que están en el ámbito deportivo, de todos aquellos que siguen el rugby en San Luis, en Mendoza, estaban atentos con la oreja prendida en este partido en el que está jugando Universidad y San Juan, en el partido en que la falla tiene la pelota y trata de defenderla para Universidad. Allí está, pechando todos en el mall. Hacia atrás, Landa la sacó para Pérez. Va el sapo, mirá qué bien que la hizo. Sin mirar para Luna, ah, no pudo Pérez. La pelota es jugable. La recuperó finalmente, me parece que Universidad, aunque ponen todos. Está jugando Gutiérrez hacia atrás y otra vez la sacaron, no pudo esta vez. El mono más, la pelota es de Universidad, es lo que marca el árbitro. Alguien cruzó la línea de la defensa en San Juan. Está marcando el scrum. Esto sigue 0-0. Esto se vive en la tribuna, esto se vive en la cantina, esto se vive el lunes, el martes pasado, pero también se va a vivir el lunes, el martes, el miércoles y toda la semana que viene. Este es el partido, creo, me parece que el más importante de esta primera parte del año, de los dos, de Universidad y de San Juan, ¿eh? Por eso la tensión que se nota dentro del campo, pero también tenemos que rescatar, creo, la lealtad que hay de los dos lados. La falla que va a tirarla debajo del scrum. Sale rápido otra vez Gutiérrez para la falla, la tiene Camus, ahí está. Va Camus, sigue Camus, se la lleva puesta Camus. Del cuello el tackle, por eso pedía falta, no le dan todavía. Y todos ponen ahora. Pelota esa es jugable para el San Juan, se le escapó a Caputo. Por eso la pelota ahora será de Universidad, no, la marcó para el otro lado. Ahí está el scrum entonces, que tiene que hacerlo González, Santiago González, el 9, espalda a la cámara dando indicaciones. Saldrá la pelota hacia la derecha rápidamente, es la indicación, y allá va el 9. Largo el pase ahora para Reynoso. Lo tumbaron al piso. Universidad que defiende en la mitad del campo. Universidad que no lo deja avanzar. Que por ahora no lo deja cruzar la mitad del campo. Y otra vez la pelota corresponde al pato. Ahí está marcando un tackle ilegal por parte de San Juan.
y la pelota es del equipo local. El pelotazo desde Lertora. Igual se fue, aunque intentaba el San Juan de que no fuera. El line será para San Juan, cerca otra vez de la conversión de Universidad. Partido muy, pero muy, 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 muy cerrado. Mirá. Otra vez Palacio con esa pelota arriba, no pudo. Julián Aguiar. Como un toro, Miodosky, mirá cómo la tiró hacia atrás para Pérez, Pérez que va. Y hay falta, y ahora. El scrum es para San Juan. Se lamenta el sapo Pérez porque me parece que es la segunda que se le cae. Se lamenta el capitán porque pudo ser una buena chance, pero ya habrán más sin lugar a dudas. Santiago González para hacerlo en San Juan. A pechar todo, se desarma el scrum. Advertencia. Para los pilares de la U, me parece igual, le está marcando la zona. Volverán a armar otra vez el scrum. Allí está otra vez. Y la pelota de Universidad ahora sí. Penal que será de Landa. Vendrán los primeros puntos para Universidad. Mirá el viento como arrecia, che. Más allá de que está cerca. Es complicado para los pateadores, para los chuteadores desde allí. Penal para Universidad y la chance de abrir el marcador. Acomoda Landa la pelota. En tanto se rearma, se reorganiza, piensa y obviamente debate otra vez el San Juan. Casi 23 minutos. Irá Landa. Dentro de Landa, muy bien. Los primeros puntos para Universidad. Súmele 3 a la Universidad. Juan Ignacio Landa. De penal abre el clásico. Dice que se cansó de las tablas en el marcador y por eso por ahora lo gana Universidad, pero claro, estamos en 23 minutos de la primera parte. Allá va Castro otra vez a buscar esa pelota, va con la falla, engancha Landa, juega para Luna, Jamaica que va, Jamaica arriba, Jamaica que defiende, la pelota sigue en poder de Universidad, hacia atrás juegan para que el pelotazo de Landa caiga sobre la gente del San Juan, en line será para el equipo visitante, pero sale de la zona de asedio. Sale de la zona roja la Universidad para jugar lejos de su zona de try, como estuvo jugando hasta ahora. Salvo aquella primera jugada del inicio. El resto de los 20 y tantos minutos que jugaron, me parece que Universidad jugó al menos lejos de su H, lejos de sus postes. Y después, bueno, llegó la conversión de Landa, veremos cómo reacciona San Juan. En este gran clásico, ¿no? Tomás Lloveras que va
Quedaron desparramados. González juega dentro otra vez para Benzi. Benzi que va, levanta y trata de armar el mol. Venier, la pelota sigue en poder jugable para San Juan. González que abre el juego otra vez para Carlos Castro. Castro que va, la tiran bien abierta para Luis Enrique. Va Enrique. Sí, señores, arriba y adentro el try de el señor Juan Pablo Castro. Dice que San Juan está arriba, que se cansó de ir perdiendo, más allá de que hay 25 minutos, los primeros puntos para San Juan suman 5. Y pasa al frente 5-3, veremos quién se hace cargo del penal, no alcanzo a ver desde acá. Bueno, Carlitos Castro, el 10. Viento a favor. Irá Castro. Acomodado con mucho viento tomando las condiciones. Irá Castro adentro. ¿Adentro? Sí, gracias. Adentro entonces, ahí está, súmele 2 más 7. Para San Juan, 3 para Universidad, por eso están locos allá en el frente, en el este. Mirá cómo se pusieron, Justamente los del este festejan porque su equipo ahora está ganando el San Juan. Conversión de Juan Pablo. Penal de Carlitos y los Castros dicen que San Juan 7. Universidad 3 por ahora, pero esto recién empieza. 25 marca el cronómetro. Mirá si queda tiempo todavía para ver buen rugby. Gutiérrez que iba, no podía Gutiérrez, le quedaba allí al número 3. Cantoni que va luchando. Va la falla, juega rápido la falla ahora, sí, mirá que bien agarró velocidad para que vaya Landa que va con Camus. Octavio Camus va al piso pero trata de rescatar la pelota otra vez, juega Landa. Ahora por el zapito va Pérez, que se lo llevaron puesto, Cuidado Pérez, ahí está Pérez, sigue Pérez, que se lo llevan, Y la pelota la tiraron ahora sí para que la tenga ahí Ivo Rodríguez. Y San Juan que va, y San Juan que ganó, mirá todos los metros que ganó San Juan, Recupera San Juan la pelota. ¡Qué partido que tenemos! Ahí está la pelota, mirá vos. Buena la defensa del San Juan. Termina el balón en poder de Universidad, pero San Juan logra primero jugar lejos de sus postes y después sacar la pelota a la mitad del campo prácticamente, allí en ese lugar donde Rafael Lertora va a buscar en line cerca de la zona de try. Allí donde vuela la pelota hacia los Aguaribay que están adornando este Universitario Rugby Club aquí en el departamento de Pocito. En el límite de Pocito, ¿no? En el borde de Pocito. Ahí, de la calle hasta la calle 5, Pocito. Hacia el norte, Rawson. Estamos en el límite, al borde, por eso te digo. Al borde del departamento de Pocito, gran fiesta, gran. Va Palacio arriba, la bajaron bien otra vez. Gutiérrez juega, la falla para adentro, para Landa. Va Landa, se cruza Camus que va hacia adentro. Buena pelota la de Universidad y hasta allí nomás llegaron. Allí llegó la defensa férrea de Benzi. Todos ponen, la pelota queda jugable para quien, para Universidad. Todavía no la pueden limpiar, trata de limpiarla por allí. Jamaica Luna también da una mano. Landa. La juegan ahora, sí, para que vaya. Miodoski, mirá qué bien que la hicieron con Funes. Sigue Funes. Juegan para la falla. La pelota la pierde Universidad. Iba al piso. Iba Rodríguez con todo. Otra buena jugada que terminó
en una infracción, esta vez para Universidad, pero que otra vez se había escapado de las manos de los Patos esa pelota. Irá Juan Ignacio Landa al penal. Irá a tirar, sí, va a tirar. Va Landa. Irá Juan Ignacio Landa, esta vez de frente al poste, a los postes. Para anotar tres más para Universidad. Será 7-6. Será 7-6. Cruzan los dedos, algunos me miran acá. Adentro, sí señor, tres más para la Universidad. Tres más para Juan Ignacio Landa, 7 para San Juan, 6 para Universidad. Así, palo y palo, me parece, ¿no? Punto por punto es este partido. Un gran partido tenemos todavía por delante. Vamos a ver en un rato cuánto es lo que resta. 31 van, 31 y medio de juego. El pelotazo es de Juan Pablo Castro. La pelota la tiene que ir a buscar Landa. Ya está Juan y Landa. Levantó y le dio nomás Landa, que le gusta poco hablar con los medios. Dice, no me hagas hablar. ¿Para qué me haces hablar? Que hable Héctor Gómez, que hable Zapito, que es el capitán, dice. Déjame jugar, dice Juan y Landa, y hoy lo está haciendo. Y hoy está más relajado que el domingo pasado cuando estuvimos también aquí con las cámaras de Sama TV. Ahí está jugando otra vez Universidad. Irá al scrum. La pelota hacia atrás para Landa. Landa que la pone hacia adelante. A correr la va Leopoldo Más. Pica y la pelota otra vez en posición de Francisco Andrés. Buena la presión de Universidad. Cayeron todos ahí. Queda jugable para Universidad. Es jugable para Universidad. Sí, señor. La recupera San Juan y la pelota es de Universidad. Sí, señor. Cruzó la línea mal. Juan Pablo Castro había ganado la posición. El equipo de los Patos, el equipo de Héctor Gómez. ¿Será penal? Pregunto. Buscamos los postes con Juan y Landa. Sí. ¿Se pondrá la Universidad arriba otra vez con esto? Pregunto. Porque las cosas hay que verlas para anotarlas, dicen por ahí. Tienen que pasar para poderlas describir y por eso Juan y Landa se acomoda. 7-6 está el partido. Juan Ignacio Landa para hacerlo. Diga 33, ese es el tiempo. Irá Landa en el patio de su casa, el Juan y Landa, para ponerla entre medio de los postes. Ahora sí, adentro, 9 para Universidad, 7 para San Juan. Juan Ignacio Landa, el que ha convertido. 33 minutos, como le decíamos hace un rato, es lo que resta para que se acabe la primera parte. Igual el partido está ahí. Mirá todo lo que jugamos de tiempo, digo, ¿no? Y mirá todo lo que pasó. Y mirá la cantidad de puntos que hay, ¿no? Ahí está. Las estadísticas claras, digo, para que armes una tablita de lo que significa un clásico en el rugby. Porque hubo muchas situaciones, porque jugaron mucho. Porque los dos trataron de jugar siempre a la mitad de la cancha, lejos de sus postes al menos. Y porque en los clásicos siempre hay pocos puntos, ¿no? Allí va a toda velocidad esta vez. Luis Enrique va otra vez. La velocidad de Enrique choca
topeteo y sigue. Esta vez ahí lo frenaron. Le queda González. Juega hacia adentro otra vez para Benzi. Lo tumbaron y al piso Benzi González, que la saca otra vez para que vaya a buscarla. Emanuel Reynoso intenta San Juan, se lo lleva puesto. Por allí Neodosky, me parece que fue, ¿no? Que vino con el topetazo. Igual queda jugable para San Juan. La pelota con el 2 para Gastón López. San Juan que intenta, San Juan que va con todo lo que tiene. Allí nomás lo agarraron a Benzi. Gateando, va como puede, como un tractor. Se lo llevaron nomás. Llegando cerca de los postes, hacia atrás y a empezar de nuevo. Buen tacle, buena la defensa de Universidad ahí. Hacia atrás la pelota otra vez para José Moreno. Intentaron y adentro, ha convertido Universidad, déjame que vea. Ha convertido San Juan, digo. Déjame que vea si es el 2. José Moreno. 5 más para San Juan. Palo y palo, le dijimos hace un rato, ¿no? Hay que disfrutar cada punto y concentrarse para que no le anoten, pero claro, enfrente el otro está pensando lo mismo. Sí, me parece que es José Moreno el 2, ¿no? ...12 para San Juan... ...9 para Universidad... ...irá otra vez Carlitos Castro... ...para buscar los postes de Universidad... ...esta vez del otro sector... ...a la misma altura, mirá vos... Pero del otro lado, del lado derecho. Con el sol en contra, si querés, ¿eh? Allí está Carlitos Castro. Otra vez se le cayó, claro. El viento arrecia bastante. El número 5 finalmente fue Maximiliano Salas el que anotó. Ahora sí, Iraga. Carlitos Castro, adentro, no tenemos más, 14-9, sí, ¿no? Para San Juan, pero no es caída. Está marcando 37 minutos el reloj. El Juan hilando otra vez para sacarla. Hacia el costado izquierdo. Allá fue a buscar la Universidad esta vez para no dejar jugar. Se lo llevan puesto. Sapo Pérez que no lo deja mover. Allí lo tumbaron al piso nomás. Igual queda jugable para San Juan. Jugando por el sector derecho. El que va a buscarla es Gastón López con todo lo que tiene y toda la fuerza. González que la sacan otra vez para que la tenga Luis Enrique. Mirá cómo la puso allí abajo. El rápido jugador de San Juan hacia atrás para Carlitos Castro. Ivo Rodríguez que se le colgó, pero ahora sí lo taclea y lo tira al piso. Sigue siendo del San Juan. Nadie cruza la línea defensiva. Más atrás la pelota para Juan Pablo Castro. Pelotazo largo de Castro. La tiene que ir a buscar Universidad y habrá line. Para la Universidad. Pero cerca de la zona del try. Allí donde está teniendo problemas Universidad, en ese sector. Donde seguramente Héctor Gómez y De Pedro van a trabajar mucho en el entretiempo. Para lavar las cabezas por sobre todas las cosas. Para que la vista no mire la punta de los botines, sino que mire hacia adelante, ¿eh? Me parece que ahí va a estar el trabajo de Gómez y de Pedro. Por el lado de Universidad. Será el trabajo del coach de San Juan de tratar de concentrarse más en tener la pelota, que es alguna de las falencias que ha tenido el equipo visitante. Allí está Palacios arriba, la baja bien. Funes y trata de sacar la Universidad de allí. Y quedó el Mola armado con la pelota debajo. Va todo de nuevo, se acaba la historia, la tira afuera, la anda. Cuando se
terminado el primer tiempo, es lo que ha marcado el árbitro. Landa que la tira afuera, se acaba la primera parte, 14 para San Juan, 9 para la Universidad Nacional de San Juan, la primera parte del capítulo del clásico del sanjuanino, del regional, del clásico cuyano entre Universidad y San Juan. Es historia. Nosotros vamos a una tanda y ya venimos para el segundo tiempo. Todo listo para la segunda parte entre San Juan y Universidad. Universidad y San Juan, lo gana el Piuquén. 14-9 al clásico cuyano, segunda fecha del top 8. Recordamos que había ganado el primer partido con punto bonus San Juan, por eso tenía 5 unidades. Ganó Universidad también, pero sin punto bonus a Marabunta, por eso tiene 4. Lo gana el San Juan por ahora. La patada será de Juan Ignacio Landa para que comiencen las acciones. Segundo tiempo en marcha en el complejo de la Universidad Nacional de San Juan. Y la pelota quedó para San Juan. Intenta sacarla de la zona por allí Castro, que no pudo. Va Leopoldo más arriba. La pelota queda para San Juan. La tiene que ir a buscar Lloveras por allí, que no podía. Luis Enrique, que da el pelotazo arriba. Le ha quedado otra vez a Tomás Robedati. Picha y picha Universidad. La pelota queda jugable. Lo hace rápidamente. La falla por allí. Universidad que la defiende, la cuida, la tiene. El Mol que se abre para cuidarla. La falla que la saca otra vez para Landa. Landa que va adentro ahora para Funes. Funes que la tiene. Todo el mundo a poner la pelota. Ha quedado ahora para Universidad. Al scrum. Amarilla para Maxi Salas, me parece que fue, ¿no? Al número 4, Marcelo Benzi, finalmente. El line para Universidad arriba. Funes que la baja. Se arma el scrum otra vez. A pechar, a buscar el try, a tratar de igualar en el marcador. Le queda la falla. La sacaron para Santiago Pérez, que esta vez sí está seguro el sapo, el capitán de Universidad. A la carga, los patos otra vez la sacaron bien y está Javier Miodoski, el try de Miodoski. Try de Miodoski. 5 para Universidad. Que empata el partido. Y vendrá el penal de Juan Ilanda. 14 iguales están en el amanecer de la segunda parte. El palo y palo que sigue llevando al clásico a un nivel de pura emoción en la tarde positana. Bárbara la tarde, por cierto. Vientito que descansa a cada uno de los que están siguiendo el partido en las tribunas. Posición difícil para Juan Ignacio Landa. Me quedo con la imagen de las H's. Allá va Juan y esta vez no pudo. 14 iguales quedó nomás el marcador. La salida será para el San Juan. El pelotazo para buscar
que caiga en campo de la Universidad de Juan Pablo Castro. Octavio Camus que controla bien, juega al sapo que va levantando todo lo que encuentra hacia atrás, la pelota otra vez para Landa, largo el pelotazo y a salir las líneas, allá va Leopoldo más a buscarla, la había bajado bien esta vez Francisco André, levanta la pelota André, le va a caer a la falla, va para Landa, largo por el otro sector ahora, buscándolo a Rafael Lertora, Camus que la rescata, la falla que no pudo finalmente y la pelota le queda a González, San Juan que recupera el balón, San Juan que avanza, González que trata de jugarla, limpia por allí, cortó bien esta vez Lanta, y el árbitro dice que hay nocón, por eso la jugada saldrá a favor de San Juan, 14 iguales en segundo tiempo estamos. Así están las tribunas, son un infierno en la tarde del rugby en San Juan. Y aquí estamos con las cámaras de Sama TV, Campus Deportes. Cristian Murciano. Que le faltó sol, la verdad, en el verano, por eso se vino el rugby, dice. No hay comentarista, no hay nada comentarista, ¿qué querés? Le tocaba jugar hoy, ponen fecha de local, me quedo sin comentarista. Irá al line entonces, a favor de San Juan, cerca de la zona y ahora de la zona defensiva, digo, de Universidad. Queda jugable, ¿para quién? Para los Patos, Ivo Rodríguez que intenta el mol que se arma, la pelota sigue siendo propiedad exclusiva de Universidad y tiene que jugar el equipo de los Patos, ahora sí. Cambió la cabeza en la Universidad, me parece, en este segundo tiempo, ¿no? Mirá, Juan Ignacio Landa. Para poner un pelotazo largo al campo de San Juan. Allí la fue a buscar Francisco André. Juega para Castro. Abren el juego otra vez para que la tenga Pérez. Va Gonzalo Pérez para San Juan a toda velocidad. Hasta allí llegó el mol para que la tenga Juan Ignacio González. De González para Carlitos Castro. La pelota adentro otra vez para Tomás Lloveras. El Tommy Lloveras que va, se la sacaron justo. Y el árbitro dice que hay una infracción. Cruzaron la línea, por eso hay falta para San Juan. Claro, al quedar por allí nomás. Algún rezagado quedó en offside, por eso la pelota la tiene que jugar ahora en San Juan y hay penal. Y va a los postes, marca el árbitro. Es lo que ha pedido Carlitos Castro. ...14 iguales y puede ser una chance de ponerse arriba. Por 3 para San Juan. Lo sabe Castro. Sabe que la ventaja es importante también en este clásico tan apretado. Tan de punto por punto, tan serrucho, tan cerrado. El cotejo como es el que está manteniendo frente a la Universidad Nacional. Silencio obligado de todo el mundo. Tomando la distancia, Castro pertinente. Sacando los grados y la influencia del viento para que esa pelota pase por los postes. Es lo que quiere San Juan. En 14 puntos empatados y la pelota se fue lejos. Y la pelota se fue afuera. Y allá están jugando ahora para Leopoldo Más. Más que la saca para quién, para Palacio, va Palacio. La cuida, la defiende, la tienen los Patos. Lo revolean igual a Leopoldo Más, le queda a Jamaica Luna. Mirá cómo pone, va Jamaica. Va Luna y la pelota sigue siendo de Universidad. Más atrás para Julián Aguiar. El pelotazo a la tribuna online para el San Juan, lejos de los postes. Lejos de los postes.
La pelota que ha revoleado Universidad, señoras y señores, qué gran clásico que tenemos. Acordate, todos los lunes a las 14:30 toda la actividad deportiva está en Campus Deportes. No te lo podés perder. Ahí conduce Maru Silva. Era José Moreno con esa pelota. Arriba le quedaba otra vez, está mal hecho el line. Será de Universidad ahora. Claro, tiraron la pelota hacia atrás, sí. Vamos al scrum. Gran fiesta del rugby. Dos grandes equipos que se conocen mucho. En el nivel más alto de la región Cuyo, disfrutando del rugby de dos de los nuestros. De Universidad de San Juan. Es que aunque va para Universidad. Tira de primera, la saca rápido, la falla ahora para que vaya a jugar Octavio Camus. Octavio que va al choque con Carlitos Castro y también por ese lado aparece Emanuel Reynoso para tratar de frenarlo. Más atrás la falla con Landa, el pelotazo largo de Landa. El que tiene que ir a cerrar es André. Mira todo el mundo, la deja que se pierda y la pelota será del San Juan. Ahí está Santiago González con la pelota y otra vez al scrum. Vamos a ver. Se mueve Javier Camargo en San Juan afuera y la pelota la tiene que impulsar otra vez Santiago González. Juegan rápido esta vez. Ahora sí, la pelota es para Universidad. Desarmó el scrum para quedarse con la pelota San Juan. Caerá la patada de Universidad otra vez online. ...14 iguales, acordate el resultado de este gran clásico. Allá va la pelota arriba, no podía. Quedó para San Juan, dice. El scrum a favor del Pioquén. San Juan. Universidad que tiene otra actitud en el segundo tiempo. Gutiérrez que iba, le quedaba Rodríguez. Bien jugada para Aguiar por parte de Jamaica con mucha velocidad. La cuida, la defiende Aguiar. Más atrás otra vez para Ivo Rodríguez. La pelota con Landa.
Qué bien que la hicieron ahora para que vaya Mauricio Funes. Va Funes, va Funes. Trae. No llegó, no llegó, no lo dejaron llegar. Buena la defensa del San Juan. Recupera la pelota el San Juan. Un aliento faltó del Mauricio Funes. Vendrá la patada del San Juan y otra vez en line. Pocos metros los que ganó, porque claro, el viento lo tiene en contra ahora San Juan. Universidad que aprovecha cada centímetro, que aprovecha cada pelota esta vez. En el segundo tiempo. Arriba la pelota le queda a Pérez, ahí está el sapo a toda velocidad, va Pérez. Arrastra, levanta, Pérez le queda otra vez a Ivo jugando para Julián Aguiar, todos pechan cerca de la zona del inline, le quedó a Rodríguez, la sacaron otra vez para Octavio Camos, va con Jamaica Luna, Luna y al piso, la defiende también en el piso, Universidad, le queda otra vez a Ivo Rodríguez, pelota que va controlando Landa, va Landa, la tiraron hacia adelante y dice el árbitro que la pelota es del San Juan en Nocón, por eso juega esa pelota. En el scrum estuvo cerca Universidad esta vez. Apenas. Se arma el scrum, tendrán que ir a buscar todos de nuevo. Santiago González que trata de jugarla. Sale desde atrás el San Juan ahora. Universidad que lo frena. El topetazo había sido de Medoski. Atrás Juan Pablo Castro para que le quede otra vez a Lertola. Ahí está el Rafa Lertola. Juega para Ivo Rodríguez. El 11 que ataca. Amaga, pasa a González. Lo tumbaron y al piso. La pelota queda para Universidad. La defiende, la cuida. La formación de los patos. Landa con ella. Le pone el cuerpo a la defensa de San Juan para tener el balón. Camus que va a defender el compañero. Le quedó Ivo Rodríguez que juega. Intenta la individual. Y la pelota es de Universidad. Penal nomás, buscó la opción de ir a los postes, es lo que ha pedido el Juan Ilanda. Parece bastante complicado por momentos. Acomoda Ilanda, aprovechará el viento a favor. La historia 14 iguales todavía. El tiempo, no le digo el 17 tenemos, le agradecemos a la mesa. 17, vamos a ver, bastante lejos de la H, mitad de la cancha, por ahí aprovecha que la lleve el viento y todo el mundo soplaremos desde el sur, allí está Landa, adentro, adentro, 3 para Landa. 17 para Universidad. Seguridad, lo dijimos, ¿eh? Es otro equipo Universidad en este segundo tiempo. 17 para Universidad, 14 para el San Juan. Pablo Cortés ingresa en el San Juan. Santiago González el que abandona la cancha.
Juan Pablo Castro, que la pone por ahí nomás. Cuidado, que le quedó, que bien que lo hizo. Ahí está Luis Enrique a pura velocidad. Abajo el sapo, para que llegue hasta por ahí nomás. El problema que genera la velocidad de Luis Enrique, la pelota abajo. Jugable queda, Cortés que va cortito esta vez para que la tenga Moreno al piso. La pelota que le va a quedar a Carlitos Castro. Mirá qué bien el pase, la tiene que ir a buscar. Y la falta es a favor del San Juan, es lo que marca el árbitro. El scrum a favor del equipo visitante. 17-14, mirá vos, un try de San Juan y lo pone arriba. Digo, por la cercanía a la zona de conversión de la universidad. Es rápido que se pasan los partidos cuando están lindos, Murciano, ¿no? Y cuando estamos en la sombra también, mucho más, claro, sí. Ya no puedo darle más intensidad a mi color, ¿qué crees que haga? No puedo más. Allí está jugando la universidad, sacaba la pelota larga, otra vez la anda a buscarla Juan Pablo Castro, también va André por allí. ¿Vendrá el pelotazo de Juanpi? No. A chocar al topetazo. No pueden frenarlo. Cada vez que agarra el balón el número 15, ahora sí lo tumbaron y al piso. Cortés que juega adentro, la tiene el San Juan. El que va ganando por allí esa pelota es el Piuquén de Santa Lucía. Y la pelota se la queda, juega rápido el penal Cortés. Adentro, a ganar metros por allí. La sacaron otra vez Cortés para Eduardo Caputo. Intentaba, pero se encuentra otra vez con la férrea marca por allí de Jamaica. Lo levantaron, hay falta otra vez para Universidad. Vamos a ver. Sí, fue Jamaica finalmente el que se quedó con esa pelota. Gran partido también de Leonardo Luna. Ese que se va agarrando la cabeza, el pelado, el número 4 de Universidad. Era otra vez el patadón de Vértora para tirarla bien lejos. Pica y afuera el line. A ganar más metros todavía Universidad. Julián Aguiar, que llamó a todos a conversar en la mitad, a buscar la tranquilidad. Señoras y señores, 17-14 por Sama TV, el 33-1, el canal de los deportes de la provincia, el canal de los deportes de la universidad. A lucharla todos, allí están buscando el try. Picha y picha, Gutiérrez también, Miodoski. Ivo Rodríguez la saca para la anda, va la anda, se la llevó bien Octavio, le quedó a Leopoldo más el try para Universidad. Señoras y señores, Leopoldo más, anótele, 5 más. Llegamos a 19 y ahora el penal de Landa. Y ahora la posibilidad la tiene Juan Ignacio Landa. A reagrupar. A buscar la posición y ahora aparecen los referentes adentro a conversarla. Juan Ignacio Landa para la patada de aumentar a 2. 19-14. El Juan y adentro. 2 más para Universidad. 21-14.
21:14 y tenemos... ¿Qué tiempo tenemos, Misa? A ver, 23, ¿no? 23 minutos, casi 24 minutos de este segundo tiempo, 21:14, claro, no está nada dicho. Pero creo que es la primera vez en el partido, ayúdame, Cristian, que está Universidad arriba, ¿no? Con esta ventaja. Claro, tenés razón, sí. Ahí está. Con un traído de ventaja la primera. Arriba, Ivo Rodríguez. Epa, no puedo bajar la Benzi. La pelota se va y será de Universidad. Era. Todos afuera, es lo que marca el árbitro. El line será para Universidad. Qué partido que tenemos en este clásico cuyano, en este clásico de la provincia de San Juan. A limpiar toda la zona, todo el mundo fuera del campo, es lo que marca el árbitro. Allí está jugando Gutiérrez, que va con todo lo que tiene Gutiérrez. Igual, la pelota sigue siendo de Universidad. Y están jugando igual allá. Tenés razón, no lo había visto. Todos juegan y se ensucia, cuidado, ¿eh? Claro, estaban jugando y el árbitro estaba sacando a la gente en el otro lado. Cuidado que pasan cosas, ¿eh? Ahí está entonces el Guille Palacio. Para el line, si no juega le va. Y finalmente fue para San Juan. La patada del San Juan tratará de rescatarla. Puc y afuera. Otro line para Universidad. Era el Guille Palacio arriba, esta vez ganó bien Universidad, en lo alto le queda Gutiérrez, allá va el Mol. Todos ponen, todos colaboran, hay que cuidar al compañero, hay que rescatar esa pelota para Universidad, lo mismo piensa San Juan del otro lado, por eso siempre queda allí. Ahora rescatable para Universidad, jugable para los Patos. La U que quiere, Rodríguez para Landa, de largo pasaba uno, sigue Landa, allí lo va a buscar, la tiran larga, esta vez le queda al Guille Palacio, lo tumbaron y al piso, sigue Palacio, le queda a Ivo Rodríguez, tratará de sacar esa pelota, no pudo Cortés, sigue Rodríguez con la pelota. Leopoldo más para atrás, para Pérez, Pérez que va, Martínez que no podía. Sigue en poder de Universidad esa pelota. Más atrás la pelota ahora para Miodoski. Intenta Miodoski por allí. Lucha y lucha San Juan por recuperar. Pero la defiende bien Universidad a la pelota. Va Funes. Busca Funes. Se arma el Mol, lo tumban. Rodríguez para Landa, fuera. Buena era la intención de punto. Pelota del San Juan. 25 minutos tenemos del segundo tiempo.
21-14 lo gana Universidad frente al San Juan, el clásico que usted vive a través del 33-1 de Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan, el canal público que le lleva a los deportes que se juegan en San Juan, los deportes que por ahí usted va a empezar a querer, como este, por ejemplo, todo lo que se habló de este partido, todo lo que pidieron también que estuviésemos aquí para disfrutarlo tranquilo, entre semanas, ya sin nervios en la casa. De un lado y del otro, la verdad que estamos agradecidos con la familia del rugby de la provincia. Vamos al line. Creo que es para San Juan, ¿no? Sí, parece que es para San Juan. Arriba, le queda Funes. La pelota es de Funes, vamos a ver, lo van a atender. Cayó mal el jugador de Universidad. El tackle en el aire del jugador de San Juan. José Moreno, creo que es el que se va con tarjeta. Al que lo atienden es a Funes de Universidad. Por eso está detenido el pleito, señoras y señores. Señoras y señores, detenido las acciones. Penal, digo. Landa lo pide a los postes. Sí, señor, me parece, ¿no? Sí, va a los postes. Ahora lo marca el árbitro. Irá Landa. 28 minutos tenemos, del segundo tiempo. Buscará Landa. Silencio obligado. Ahí está Landa para... Irá el flecha adentro. Tres más para Universidad, tres más para Juan Ignacio. El flecha Landa, que pone 24 a Universidad, 14 para San Juan. Buena diferencia en 28, casi 29 minutos del segundo tiempo. Con otro aplomo, con otra cara, con otra actitud y con otro juego, Universidad Nacional de San Juan encaró este segundo tiempo. Y por eso, los resultados hasta ahora. Arriba va. Muy bien, Julián Aguiar. Aguiar que pone todo a cuidarla, a defenderla. Ivo Rodríguez va jugando para Gutiérrez de primera hora. Para que vaya el traigo Martínez. Ahí está Martínez, la defiende. Pelota que le va a quedar otra vez a Rodríguez. Levanta la patada hacia adelante ahora a buscarla a todos. Será Line. Sí, señora, y Line. Lejos de los postes. Ivo Rodríguez otra vez de un gran partido, esta vez de partido completo. La semana pasada entró en el segundo tiempo y también marcó la diferencia en un equipo y en un partido mucho más cerrado y mucho más complicado que este clásico. Claro, era el debut y todavía los nervios jugaban en contra de la Universidad. El line será para San Juan. Señoras y señores, ¿tenemos cuánto ya? ¿30? Tomás Llovera, el 8 me parece que va a ser online.
El saque desde la línea. Arriba, luchaba Gutiérrez. La pelota queda jugable todavía. No sabemos para quién finalmente. Es para el San Juan. Vendrá la patada de Juan Pablo Castro. ¡Qué comba que hizo con el viento, Cobró la surana ahí del amigo Mercado. Ahora Laine otra vez para San Juan, sí. El encargado es el 18, decía yo, Joaquín Fornés. Va Fornés, gana Universidad y la pelota se pierde. El Laine seguirá siendo de San Juan, juega Cortés de primera. Adentro la pelota para Pérez. Pérez que no es bueno, por eso le tira larga ahora para... Sigue todo en poder de San Juan. Allí está buscando el San Juan al piso. Pérez, me parece que era Cortés que la saca. E intenta San Juan al piso otra vez. Se le había caído adelante el balón a Ecuador de San Juan. Scrum. Ah, Ivo Rodríguez. Scrum para San Juan. ...32 minutos tenemos. ...32 de juego, el Scrawn en la mitad de la cancha, es para San Juan. 21-14 y las acciones en la mitad del campo. Recupera Universidad, allá va Julián Aguiar, pura fuerza. Se arma el mol, le queda Ivo Rodríguez. Jugando para Luna, Jamaica que va al piso Luna. Y ahora todos quieren tenerla, todos quieren cuidarla. Le quedó a Cortés, recupera San Juan la posición. Hacia atrás ahora para Juan Pablo Castro, le había quedado, iba al piso. Se le escapa de las manos, la tira hacia atrás, le ha quedado ahora sí a Lertora. Avanza Lertora con el balón, recupera Universidad, el Sapo Pérez que pone lo suyo. Allí está será seis minutos, Sandra Pérez. Ahí está la pelota entonces en el Scrawn, será jugable para vendrá Falcón. La pelota es de Aguiar, lucha Universidad. Ivo Rodríguez la sacan para Funes, juegan para Luna y va ahora Jamaica cuidándola. A defenderlo a Jamaica porque la pelota la lleva para la U, la lleva para los Patos. Ivo Rodríguez atrás para Landa.
Landa y la ganó bien esta vez San Juan. Allí está Cortés. Más atrás la pelota, movió todo el banco San Juan. Para Javier Camargo. La falta es de Funes. A los postes, pregunto. Juan Pablo Castro que va a buscar el line. Allá va la patada de Castro. Y en line, cerca de la zona de conversión. Cuatro minutos para que suene la corneta de la mesa de control. Queda mucho tiempo todavía, 21 para Universidad, 14 para San Juan, y la situación de más peligro, de más zozobra en el fondo de Universidad aparece a los 30 y tantos, cuando queda muy poquito para que termine. Mirá todo el efecto que duró, porque algunas jugadas tuvo San Juan en los primeros minutos de este segundo tiempo. Y más de 20 minutos después volvió otra vez a jugar cerca de el try de Universidad, y ahora la pelota la gana la U. Ahora la pelota es de la U. Armarán el scrum. Vendrá la pelota hacia atrás, le quedó a Aguiar, al piso Aguiar. Lucha Universidad, pechan todos. Jugable hacia atrás, ahora sí. La bomba del Hértola a la caja de la camioneta. En line será, lejos del poste de Universidad. Señoras y señores, qué partido que tenemos. La alegría es de los Patos, la alegría es de la U. Juegan rápido el corto line. Picha San Juan y picha. La sacaron otra vez al medio para Donizzi, se lo llevaron puesto. Bueno, el tackle de Octavio Camus, la pelota es del Sapo Pérez que trata de rescatarla. San Juan que sigue, Cortés que la tira larga. La cambiaron de lado ahora para que vaya a buscarla por el otro lado. Cristian Pérez. Todos ponen, todos luchan. Hacia adentro esa pelota. El que no puede por ahí es Camargo. Cortés otra vez hacia adentro. Juan Pablo Castro que intenta la individual, la personal, pero choca otra vez con el molde Universidad. Allá va el número 2, José Moreno, con todo lo que tiene. También tratando de cuidar la pelota San Juan, cerca de la zona del try. La sacaron otra vez, esta vez para Emanuel Reynoso. Abrieron largo para que vaya teniendo la Pérez. A colaborar, a tenerla. Cortés que la viene a pedir. Abajo jugaron otra vez para que vaya a buscarla Emanuel Reynoso. Se defiende con uñas y dientes, con toda la fuerza Universidad, que trata de defender la diferencia en el marcador y también evitar que lleguen a su zona de conversión. Hay una falta y hay una tarjeta para un jugador de Universidad. Me parece que es Palacio, ¿eh? Ha sonado la corneta, señoras y señores. El tiempo se ha cumplido. Definirá el árbitro jugar lo que resta, pero claro, en ese tiempo puede haber conversiones, en ese tiempo pueden haber puntos. En el line irá pegado al try que defiende Universidad. Este clásico tenía que terminar así, sin lugar a dudas, ¿eh?
No había otra forma de terminar el clásico que de esta manera, ¿no? Frenen algunos chicos para que no se metan al campo de juego. Será la última del partido. La baja bien Gutiérrez. La saca para la ULA. Tiene que tirar afuera a la Universidad y se acaba la historia. Claro, es lo más fácil, ¿no? Señoras y señores, ha ganado Universidad el clásico. 21-14. Frente al San Juan por el top 8. Cuyano. La segunda fecha y el clásico de la región se queda en Pocitos, se queda en el complejo Universidad Nacional de San Juan. Ha ganado frente a San Juan Rugby. Mejor. Cuatro. Apuntar después.